Las empresas offshore relacionadas con Leonardo Norero son INA Investment Corporation, Sociedad de Inversiones La Arena, la empresa de papel Rebrot, Eanfra, Palafrain y Global Magnus. Tres de ellas serían administradas por Daniel Misteller, mano derecha del supuesto narcotraficante. Según documentos a lo que accedió Fernando Villavicencio, estas empresas eran financiadas con el dinero que se obtenía de las ventas de sobreprecio de insumos médicos sustraídos de la red hospitalaria del Ministerio de Salud. Estos recursos son dineros de la corrupción. Estos dineros acabaron en varias empresas offshore. Javier Jordán y José Antonio Maracita eran los principales operadores de toda la red de corrupción hospitalaria y a la vez eran funcionarios públicos del Ministerio de Salud. Además de ellos, aparecen los nombres de Juan Carlos Carmiñani y Javier Macías Carmiñani, dueños de la empresa offshore La Arenas, en el paraíso fiscal Panamá. Según los documentos, Jaime Coronado Llanos, dueño de la empresa Rebrot, adquirió otras tres firmas de Jordán y Maracita, todas relacionadas a la red de corrupción hospitalaria. Juan Carlos Carmiñani es un conocido abogado de este país, tiene que explicarle quién es el dueño de la empresa Rebrot. ¿Quién es el dueño? Porque el señor Coronado es un testaferro. La información que yo tengo es de que atrás está el señor Jordán. El pasado 18 de abril se realizó una fiesta por el cumpleaños de Javier Jordán en la ciudad de Miami. En ese lugar aparece el asambleísta de la bancada de UNES, Ronnie Aliaga, quien es señalado por una posible vinculación con las principales redes de corrupción en los hospitales. ¿Qué hacía el señor Ronnie Aliaga con Juan Carlos Carmignani en la ciudad de Miami? Con los testaferros de Lenín Moreno. Él aparece relacionado con el operador de la compra y venta de esta mansión del testaferro de Lenín Moreno. Villavicencio hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que a través de una cooperación penal internacional abran una investigación más detallada.